Muy buenas noches, soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias, información que sirve. Viernes, viernes de caja de Pandora, viernes gracias a Dios. Y yo estoy seguro que a usted le va a dar envidia cuando le cuente dónde estoy. Bueno, empezamos porque estoy en el edificio Arcos, este que es el Pantalón, en Bosques de las Lomas, en el restaurante Puerto Madero, uno de los restaurantes que más me gustan de México, tanto por las carnes, carnes de gran calidad al estilo argentino, como las preparan, y además una calidad y variedad de pescados y mariscos espectaculares. Aquí justamente se lleva hoy a cabo o da comienzo el festival Vive el Mundo del Whisky de Malta que organiza la Europea, el tercer festival que se lleva a cabo. Y hablando de whiskies y de maltas, le voy a recordar algunos de los aromas y sabores que se pueden ustedes encontrar en un vaso de whisky. Tengo además 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, o conté las de al lado también, pero tengo como 10 botellas y 10 copas que voy a probar de las diferentes etiquetas que muchas de las casas, o mejor dicho, que las casas más importantes representan en México. Voy a platicar primero de Speyburn, un whisky que forma parte de los aromas que, por ejemplo, podemos encontrar. En las diferentes regiones hay aromas a frutos deshidratados, eso en la zona de Speyside, manzana, madera, madera que es roble, ese saborcito especial del Jerez. En los whiskies escoceses de las tierras altas nos encontramos con primordialmente pimienta, especias de como las de cocina, muy condimentadas, hojas verdes, inclusive hasta jengibre podemos detectar en un whisky de las tierras altas. En las tierras bajas nos vamos a llevar sabores y aromas de flores, sabores más ligeros, de hierba y de la misma malta que normalmente es de cebada o de grano. Voy a explicar con detenimiento en cada caso. Los whiskies de las islas escocesas tienen más aroma a turba, a esta tierra, entre tierra y pasto, de donde preparan para ahumar el whisky. También podría encontrarse algo de aroma a algas, a humo, en los whiskies irlandeses, a diferencia, vainilla y cereales. Y en los whiskies americanos, que no voy a probar el día de hoy, son, no lo va a creer, caucho, no es una burla, ni mucho menos, ron, miel y hasta pólvora. ¿Por qué? Eso en su momento lo explicaremos. Eduardo Solórzano, tú manejas la comunicación, la mercadotecnia de la Europea y nos has invitado ahora a un evento por demás especial con las principales casas distribuidoras de whisky, las grandes etiquetas que hay en nuestro país y en la Europea. ¿Cómo es este festival? Pues gracias, Eddie, gracias a nuestros amigos de Puerto Madero y gracias a nuestros proveedores, socios comerciales que nos hacen posible tener este maravilloso evento que arranca mañana, 1 de junio, es el Vive el Mundo de las Maltas, una de las categorías más espectaculares, más deliciosas y de mayor gusto que hay en el consumidor. Es nuestra tercera edición, va a haber degustaciones en tiendas, va a haber actividades especiales y pues los invito a que vivan este fascinante mundo de las maltas en todas las sucursales de la Europea. Va a haber degustaciones en los fines de semana, va a haber actividades y los invito a que lo vean todo a través de laeuropea.com.mx. Recordando, perdón Eduardo, ¿de qué fecha, qué fecha? Del 1 al 30 de junio vamos a estar las 4 semanas con las actividades y degustaciones de las maltas. Va a haber promociones, va a haber conferencias, catas, ¿qué va a suceder? Mira, va a haber degustaciones en las tiendas los fines de semana, va a haber un calendario de actividades, todo está en la página web, laeuropea.com.mx, va a haber catas en Milesimé, en restaurantes, fuera de tanto en la Ciudad de México como fuera de la Ciudad de México. Vamos a tener 4 magnas degustaciones nocturnas para nuestros clientes y amigos de la Europea. Una va a ser el 5 de junio en la sucursal de Toreo, otra el 12 de junio en la sucursal de Guadalajara, no, Querétaro, 18 de junio Guadalajara
y 26 de junio, Mérida, Yucatán. Muy bien, pues esto es lo que va a suceder en la europea y voy a empezar con Speyburn, 10 años, que representa la Casa Colombres. Paula García, ella es sommelier, nos va a hablar de estos productos. Conviene señalar que es una casa que empieza en 1897, whiskies que se hacen con aguas del Grandy Burn, le da un... El agua es muy importante en el whisky, también lo vamos a explicar. Y esta zona tiene agua que baja de las montañas, agua que se mantiene a bajas temperaturas. Y muchas gracias, Paula, por estar con nosotros. Háblanos de este whisky Speyburn. ¿Dónde está ubicada esta destilería y qué tipo de maltas obtienen en la región? Hola, Eddie, muchas gracias. Bueno, mira, estas maltas están ubicadas en una ciudad que se llama Rhodes. Está en las tierras altas de Escocia, muy cerca del río Speyside, y como bien dijiste, es una de las bodegas que utiliza, o destilerías, perdón, que utiliza agua del Grandy Burn. Es por eso que el nombre de Speyburn es una combinación de Speyside con el Grandy Burn. Ahora te estamos presentando un 10 años. Este vaso que tengo acá. Exactamente. La característica importante de esta malta es que es una malta muy suave para la gente que está empezando a tomar. Muchas veces no encontramos esas notas de fruta, de flores, y en este caso es como muy sutil, muy delicado, muy perfumado. Y aunque es una destilería muy tradicional, tiene a lo mejor algunas cosas como muy modernas y muy aromáticas. ¿Qué distingue a estas maltas? Lo que distingue es el agua que utilizan. El Grandy Burn es la única destilería que utiliza ese tipo de agua, que es además una vertiente del río Speyburn, en donde es muy conocida por la pesca de salmón. Justo era lo que necesitaba hoy, arrancar con un whisky, pues ya es viernes en la noche. ¿Qué características son las que vas a recomendar que nuestros amigos radioescuchas al probar este whisky detecten? Mira, a mí me encanta este producto porque es muy floral y muy frutado. Entonces, está muy bien balanceado con el ahumado, pero no es lo que predomina. Entonces, a la gente que le gusta como esos sabores más dulzones, es lo que va a encontrar en una malta como esta. ¿Las barricas que utilizan cuáles son? Utilizan españolas, que contuvieron Jerez, y americanas, que contuvieron Bourbon. La pregunta de los 64,000 pesos, como decía don Pedro Ferriz, a quien tanto admiro, ¿qué significa whisky de un single malt? Un single malt es aquel whisky que es hecho 100% de cebada y que está hecho en una sola destilería. Y este es el Speyburn de 10 años que estamos probando. Se siente un carácter seco. ¿Lo puedo probar contigo? ¿Conmigo? Así exactamente conmigo. Eso es muy lanzado, ¿eh? Te van a regañar. No creo. ¿No? Ya dijo, ¿eh? Bueno, ya se apuntó. Entonces, carácter seco, cálido. Es muy cálido. Obviamente se siente el alcohol porque es una graduación de 40 grados, pero es muy bien balanceada, entonces tiene muy buena acidez, tiene muchos aromas, tiene fruta, tiene miel, tiene vainilla. Flores blancas. Flores blancas, un poco de nardo, y además es muy persistente. Y todos están de testigos, el millón de personas que nos escucha, que se lanzó, ¿ok? Muy bien. Que se lanzó el whisky. Muchas gracias, Paula. Gracias a ti. Y ahora voy a probar Macallan Amber. Lo tengo en esta segunda copa. Es que tengo muchas copas aquí. Va a estar conmigo Jonathan Rueda. Jonathan, me da mucho gusto estar contigo otra vez. Eddie, muy buenas noches, gracias por la invitación. Y que es un honor estar aquí contigo. ¿Qué nos vamos a encontrar en este Macallan? Es Macallan 1824, ¿por qué se llama así? Mira, 1824 porque fue la época, fue la fecha en que se fundó la destilería de Macallan. Y más que nada, quiero presentarte la nueva colección. Este producto apenas va a ser lanzado aquí en México y pues qué mejor manera de presentarlo que estar aquí contigo. La historia es interesante, la de Macallan. Cuéntame un poco. Bueno, la historia viene desde 1824 cuando se fundó, pero tenemos desde 1700 en nuestro primer chateau, en la casa de Easter Elkies, en la región, las Tierras Altas de Escocia, en Speyside. Ahí es donde empieza la magia de Macallan. Y es donde empezamos a hablar sobre toda la creación. Una de las personas más importantes de la destilería fue el señor Roderick Kemp, que en 1994 fue dueño de la destilería y empezó a hablar y en crear lo que es Macallan ahora. Vio la visión de lo que Macallan iba a convertirse y es lo que venimos a presentarte el día de hoy.
En 2007 se vendió una botella de Macallan 1926 en $54,000. Correcto, Eddie. Esa es una colección de Macallan que es Fine and Rare. Es una botella de 1926 que estuvo añejada durante 60 años, se embotelló y se subastó. 1824 Macallan, ¿es que solamente son 1824 botellas? No. Es la fecha donde se empezó a destilar, donde es el primer momento que se puso en la barrica, 1926. Ok, ¿qué producción van a tener de Macallan 1824? 1824 vamos a traer aquí a México dos añadas, va a ser Macallan, bueno, especialmente Macallan colección Amber y Macallan colección Ruby, que su especialidad es el color. Nosotros en su color nos basamos porque Macallan es 100% color natural, y especialmente viene de sus barricas, barricas de roble americano y roble español, donde estuvo añejado Jerez Oloroso. Supuestamente encontraré aroma de jengibre y manzana, ¿es correcto? Correcto, notas a vainilladas, notas a mieles, encontraremos esa nota manzana, notas a peras, frutas verdes, y encontraremos esa nota jengibre muy al final. Pero lo que va a predominar, vamos a sentir la madera y esas notas de Jerez que podemos encontrar en nuestros whisky escoceses. Un final largo, ¿eh? Correcto, un final largo que, por decir, es lo que nosotros denominamos un final redondo, que va a empapar a todo nuestro paladar y toda nuestra lengua. Muy bien, pues yo te agradezco, Jonathan Rueda, que nos hayas dejado aquí esta copita, la guardo, y ahora me voy con uno de la casa de Moët Chandon. Román Equino está con nosotros, el Glenmorangie de Original, que estuve yo en esta casa, en esta destilería, en Escocia, que es de Highlands. Román, me da mucho gusto estar contigo, muchas gracias. Buenas noches, Eddie, un gusto estar contigo también. Platícame de esta destilería, ¿qué no me debo de olvidar de la visita que hice? ¿Qué no te debes olvidar, Eddie? Primero, alambiques muy altos de 5,14 metros de altura, es decir, los más altos de Escocia, que proveen justamente a este single malt de una fuerza aromática muy especial. ¿Por qué? Porque justamente la altura es la que permite a los vapores más livianos que arrastran las cadenas aromáticas más florales y más frutales estar presentes en este single malt. ¿Qué le provocan, qué le permiten a este Glenmorangie Original, caja amarilla de Highlands, qué le provoca un alambique de 5 metros de alto? ¿Qué características le va a generar? Justamente, vamos a encontrar en este single malt esas notas aromáticas florales, vas a encontrar notas a jazmín, vas a encontrar además notas frutales en el orden de los cítricos, mandarina, naranja y también notas de miel. Se elaboran dos tandas, ¿no? Para conseguir aromas característicos. Es una preparación que hace un espacio y una segunda etapa. Exactamente, doble destilación como todos estos single malts. Y muy interesante mencionar que tiene la tasa de corte, es decir, de esa segunda destilación más baja de toda Escocia, lo que justamente genera esa riqueza aromática en el producto. Este whisky Glenmorangie tiene una predominancia en sabor a naranja. Es largo el paso de naranja, lo aprendí con Andy McDowell, que es el director propietario también, socio. Socio, aunque obviamente la mayor parte es parte de Louis Vuitton Moët Hennessy. Y te invito a probar algo distinto, que es justamente el whisky single malt Glenmorangie macerado durante 5 minutos con cáscaras de naranja. Eso que te va a recordar que te presentó Andy McDowell. Esto es muy bueno. Esto es extremadamente rico. Esto lo maceraste con cáscaras de naranja. Eso lo maceramos con cáscaras de naranja y realmente da un toque frutal y explora realmente ese potencial de Glenmorangie. No me lo hubieras traído porque a este paso no voy a llegar a la botella 7. Está muy bueno, Román Quino. Este es parte de lo que va a haber en el Festival de la Europea, que se llama Vive el Mundo del Whisky de Malta. Esto de la casa Moët Chandon Glenmorangie.
Bueno, pero es del grupo Moisando, de la casa Glenmorangie. Exactamente. Un saludo a mi querido amigo Jerome. Muchísimas gracias, Eddie. Gracias. Y ahora, cambio de lado. Ve el movimiento, andamos perfectamente organizados. Voy a ir a Noticias e Informe Vial y voy a regresar en un momento con Charlola Lagat, quien es la embajadora de Glenlivet 12 años. Y la música, fíjese, es que hay mucha música alrededor del whisky. Nos vamos con los Doors, The Doors, con aquella canción que habla de Whiskey Bar, una de mis canciones preferidas, Alabama Song, The Doors. Y con esto vamos a Noticias e Informe Vial. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Whisky de Malta, vive el mundo de Whisky del Malta, es como se llama hoy este programa, este evento especial que organiza la Europea a partir de mañana. Usted va a poder disfrutar muchos de los whiskies más importantes del mundo. Yo ahora estoy deleitándome con varias de las etiquetas que he probado a lo largo del año y que representan las casas más importantes en México. Además, estoy en el restaurante Puerto Madero. Este es el plato donde me sirvieron una empanada. Es que las empanadas son buenísimas acá. Mire, le voy a dar una mordidita para platicarle un poco. Es la carne molida, trae pimiento, trae un poco de huevo duro, de clara de huevo duro, pimiento verde y pimiento rojo, y creo que percibí una aceituna. La empanada, la harina de la empanada está frita en un crocante perfecto. Y perdónenme que hable con la boca llena, pero quería compartirle. No sé si usted está en el periférico o en el viaducto o atorado en la aquí tengo servieta, o en la carretera a Valle o a Puebla, pero si no está en ninguna de esas partes, des una vuelta a Puerto Madero. Yo estoy en Arcos, ahí en Polanco. Y fíjese, acabo de probar un queso provolone con un poco de salsa roja, un poquitito picante, con whisky, y es excepcional. Lo probé con este Glenlivet 12, del cual voy a platicar en un momento. Lo representa Casa Pernod Ricard y la embajadora, Charlotte Lagat, quien usted ha escuchado en el programa. Ege con Ege Sigago, Ege con Ege Ferrocarril. Charlotte, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Eddie. Es un placer estar contigo, como siempre. Hoy les quiero presentar su Glenlivet 12 años, que tiene de especies, es la casa más antigua de los single malt, el primer single malt de la historia. Tenemos casi 200 años de tradición, de orgullo, de estilo. La historia es el señor George Smith, que empezó a descubrir esta región de Speyside, como más prestigiosa, decimos, de Escocia, el corazón de las maltas, gracias a su clima fresco, húmedo, su tierra y su agua, nos da whiskies muy suaves y muy delicados. Entonces, aquí viene Glenlivet. Glenlivet, de hecho, es la región. Se peló mucho el señor George Smith porque todo el mundo en este momento que empezó a crear un single malt le quería llamar Glenlivet. Y entonces durante 40 años fue una gran pelea. Eso es una gran pelea. Es una gran ¿Tú pelea. ¿Tú crees eso dure la del Canelo? Viene el Canelo. ¿Sabes quién es el Canelo? No. ¿No sabes quién es? ¿No sabes quién es el Canelo? No, Edi. Es un artista de telenovelas. Ah, bueno, no, entonces no. No, es un gran boxeador, el Canelo, que ahora va a pelear en Las Vegas. Ay, no. Estoy viendo tenis ahorita. Dicen que con el que va a pelear le pega como niña. O sea, él pega bien, pero el otro, el de enfrente, pega como niña. ¿Tú crees? Tú di que sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Exacto. Oye, a ver, ya, hablando en serio. Este whisky que estamos probando es un single malt. Exactamente. Y además, este casi no usa turba. Para nada, no utiliza para nada la turba. Y ¿Por eso casi no tiene sabores ahumados? No está ahumado. ¿Qué le vamos a encontrar de notas? Si quieres, lo vamos a... A ver, adelante, primero llévame. Primero a oler, ¿no? Ajá. Tú ya lo conoces bien, me vas a ayudar. Tú no te vas a lanzar como Paula, ¿verdad? Pero bueno, lo más característico de Glenlivet es su nota frota tropical, que eso sí lo hace muy diferente, ¿ok? Entonces tenemos este mango, este piña, que es muy presente. Se han estado burlando de mí porque dije el otro día que tenía sabor a piña.
y desde entonces no sabes cómo. Algunas amistades me dicen, estás loco, ¿cómo vas a encontrar piña en un whisky? Diles, claro, cuéntales. Que sí, es toda la magia de un whisky, cómo encontramos notas a frutas cuando la materia prima al final es cebada y agua, ¿no? Entonces, eso es lo mágico. Es realmente Glenlivet encantador por esta nota a fruta tropical, a vanilla, muy afrutado. A mí se me hace como que huele a verano. Y entonces mejor, porque ya ¿a vamos. ¿Qué? A verano. ¿A verano? Verano. Ok, ok. Pero, ¿a qué huele el verano? ¿A qué huele? A fiesta, a fruta. El verano es un Buick. El verano es... Ay, Eddie. Ok, ¿los alambiques cómo son? Son anchos abajo, son cuellos de cisne, entonces nos dan unas características típicas de Glenlivet, esta fruta, son de 3-4 metros y entonces nos permite hacer una destilación muy delicada, muy tradicional, y se siente realmente, el alcohol está muy integrado, que eso es un gran detalle de la destilación de Glenlivet. Muchas gracias, este es el Glenlivet 12 años. Un muy buen whisky. Y ahora volteo a la derecha. Es que estoy izquierda, derecha, estoy jugando como a las sillas. Es un manejo interesante. Y me voy con Cardu, con Matthew Guerpillon. ¿Sí? ¿Cómo estás? Muy bien, Eddie. Me da mucho gusto estar contigo. Eres un gran conocedor de whisky, has dado muchas conferencias, he tenido el gusto de compartir contigo muchas exposiciones. Y ahora regresamos a Cardu. ¿Por qué le pones esta tapita que dice? ¿Me la puedo llevar? ¿Me la regalas? Sí, claro, claro. ¿Por qué es esta tapita? La tapita es simplemente para que se conserven los aromas dentro de la copa y no haya demasiada volatilización de los aromas. Entonces vas a apreciar Cardu en toda su expresión. Nada más. Es de la zona de Speyside, que cada que oigo hablar de Speyside me acuerdo de ti platicando de Cardu. Es que es el corazón de Escocia, donde se produce la mayor cantidad de malta. Y de hecho, Cardu la llamamos el oro de Speyside. Es una malta antigua. Tiene su fama desde el siglo XIX. En 1824, la familia Cumming empieza a destilar whisky, el cual se va a llamar Cardu, ¿no? Aquí tienes Cardu 12 años, el corazón de Speyside y la expresión aromática recuerda ese paisaje de Speyside, esos bosques, el agua limpia, fría que baja de las montañas. Es realmente la mejor expresión de Speyside, Cardu. Voy a decir una indiscreción, pero discúlpame. Resulta que antes Cardu le producía el whisky a Johnny Walker y hace muchos años. Y cuando Johnny Walker, que era su cliente, se asocia o compra Cardu, los mismos vendedores decían, oye, un traguito de Cardu. Sí, podemos decir que Cardu es la casa espiritual de Johnny Walker. Es la primera malta que compra Alexander Walker para poder garantizar la calidad de sus whiskies, de sus blends. Entonces Cardu está ligado, su historia, su sabor... A los blends de Johnny Walker. Quiero presumirle al público en breves minutos, bueno, los minutos no son breves, eso es una tontería lo que acabo de decir, los minutos duran 60 segundos, pero brevemente trata de ajustar tu cata a 2 minutos, a 120 segundos, y llévanos por un recorrido como los que tú haces en una conferencia. Yo me voy a quedar calladito aunque no lo creas. De acuerdo, Eddie, con mucho gusto. En un whisky como Cardu podemos encontrar una variedad y una concentración aromática impresionante. El color es dorado, recuerda un poquito la miel dorada. El aroma es profundo, el aroma recuerda la malta, lo cual significa que tienes recuerdos de cereales tostados, finamente tostados. Tienes notas de frutas blancas, imagínatelas caramelizadas, pera, manzana. Okay. Tiene un ligero, muy fino y delicado toque ahumado, recordando un poquito el concepto de la turba, muy escocesa, pero es muy delicado, es como lo último que vas a percibir en aroma. Lo pruebas, tomas un primer sorbo. Yo ya tomé 2. Está muy bien, vas más avanzado que yo. Okay. Pero el primer sorbo te va a dar una textura cremosa, agradable, redondo, muy sedoso. Cardu es una malta muy sedosa, amable. ¿Por qué se le conoce al whisky como
el rey o el rey de los licores? Porque el whisky puede presentar una concentración aromática, una profundidad y un disfrute y un placer que ninguna otra bebida te puede dar a esa, con esa, con esa complejidad y con ese nivel. Bien contestado, porque esa fue una invención mía. Muy bien. Matthew, gracias, muchas gracias. Este es el Cagdu 12 años que tengo acá de Speyside. Es una botella cuadrada. Trae al frente un sello que dice Cagdu Distillery. Moray, ¿qué dice? Sí, es el sello de la destilería, 1824, con el año de fundación y el origen geográfico, la región que es Speyside. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Y sabe qué? Voy a poner de música. Nos vamos con One Bourbon, One Scotch, One Beer, un bourbon, un whisky y una cerveza de George Thorogood and the Destroyers. Noticias e informe vial y volvemos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Continúo en Puerto Madero en este evento muy especial de Whisky de Malta. Vive el mundo de Whisky de Malta, que organiza a partir de mañana la europea y hasta el 30 de junio. Un gran regalo para los papás, hijas, mis hijas, Daniela, Alexis, Ronit, que me oigan. Whiskies es un buen regalo, así que aprovechen. Si mis hijas no aprovechan, usted sí aproveche con su papá. Creo que voy a tener que dar más de domingo, porque ya se lo gastaron en la fiesta o en alguna parte. Pero acuérdese que pronto es el Día del Padre y los papás, que somos los que aportamos a la casa, nos merecemos un buen regalo y yo sí me quedaría contento con un whisky. No solamente se hace whisky en Escocia, ni solamente en Irlanda, no solamente en Estados Unidos, también se produce whisky en Canadá y en Japón. El sistema de producción es el mismo que de Escocia, e inclusive las destilerías japonesas importan malta de Escocia para producir sus whiskies. El whisky de Malta está destilado dos veces en un pot still, le llaman, a partir de la base de la cebada malteada. Es decir, ponen la cebada, la van a tostar, luego le van a echar agua, la van reposando, dejan que haga su fermentación, que haga su espuma, y luego le pueden agregar más agua y van malteando la cebada. El whisky de grano es en un destilador o en un tanque de cuello recto, y Suntory tiene la marca Suntory, que usted conoce por el famoso restaurante en México, también tiene un whisky, pero uno de ellos es el 17 Hibiki, un whisky bastante interesante que ahora Francisco Cerón nos va a hablar de él. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Eddie, buenas noches, gracias por la invitación a tu programa, y obviamente continuamos con la parte del Festival de Maltas, dando a conocer nuevamente lo que son nuestros productos insignia, que son Hibiki 17 años y un Yamazaki 2 años Single Malt. Este Hibiki que voy a probar en vaso largo, ¿qué características tiene? Te puedo dar una a la nariz, un poco de durazno, un poco de aroma a plátano, a la barrica, por ejemplo, en la parte a nariz un poco del roble Mitsunara, que es el roble japonés que se maneja en Japón, donde se añeja el mismo whisky. El plátano, exactamente. Exacto. Tiene un aroma a plátano, es muy tropical este whisky. Exacto. Puede ser así el plátano, ya el sabor en boca. Después de que te puede dar lo fuerte del whisky, te puede dar un poco de sabor a vainilla, un poco durazno todavía, un poco a roble. Sobre todo el agua y el hielo ayuda a diluir el toffee. Exacto. La dulzura espesa de un dulce ya caramelizado. Exacto. ya pasado. Esa parte fundamental que usted menciona es muy importante. Por ejemplo, en Japón se toma en un vaso largo lleno de hielos, le van a poner el whisky, le van a dar, bueno, antes de poner el whisky, 13 vueltas y media para que el vaso enfríe y obviamente pueda tener todavía el whisky en mejor calidad, y un toque de agua. ¿A quién le das 13 vueltas y media? Al hielo. Bueno, después de que lo tome unos 3, 4, puede ser que dé vueltas, no, 13 vueltas y media. ¿A quién pones a dar 13 vueltas y media, ¿no? ¿Y dónde? ¿Cómo?
pero lo fundamental es que se tome con un poco de agua en un vaso largo, y todavía con el agua le va a explotar todavía los sabores y los aromas que pueda dar al paladar el whisky. Además, este whisky fue calificado con 95 puntos por Peñín en su guía, es en 2011, la guía Peñín es la guía más importante de Europa, así como existe la guía de One Spectator, o la guía de Decanter de Robert Parker, la guía Peñín en español, que ahora también se produce en México y América Latina, que de hecho concentra también los vinos españoles, es muy interesante y le dio 95 puntos a este whisky. Cabe mencionar que en 2007 y 2008 todavía ganó premios a la mejor, al mejor whisky de 7 años que pueda manejar. Cabe mencionar que en 2010 ganó a la mejor destilería, que es en Yamazaki, donde se fabrican los dos whiskies, Yamazaki y Hibiki, a la mejor destilería y al mejor siglo mal, que fue Yamazaki, 12 años. Este es un whisky 17 años de añejamiento, ¿verdad? 17 años de añejamiento. ¿Qué le produce, qué le aporta, además de lo que acabamos de mencionar, 17 años en una barrica un whisky? El sabor, los aromas, la forma que en el mercado no existe otro 17 años todavía en este momento, ¿no? Y le va bien a la carne, ¿eh? Hace bastante ratito que me dieron este lomo aquí en Puerto Madero. Qué bien cocinado estaba, ¿no? Delicioso, y aparte le limpia al paladar todavía, cuando después que come usted, toma el whisky y le limpia el paladar y le deja un sabor todavía más agradable con la comida. Fíjate que entre los invitados de hoy está Yasmín Jalil, a quien puedes ver, es muy guapa además, y escuchar en Cadena 3 en las mañanas, en The Morning News. Muchas gracias, Yasmín Jalil, por estar con nosotros. Yasmín Jalil, es que Yasmín es como a veces huelen los whiskies de una sola malta. Entonces, no sé por qué se confundió, pero muchas gracias por estar acá. No. ¿Qué te parece este evento que organiza la Europea hoy? No, estoy encantada, Eddie. La verdad es que yo en mi vida había hecho una transmisión de estas, comiendo rico, bebiendo delicioso. Además, en algún lado leí que el whisky viene del gaélico escocés, que quiere decir agua de vida, y la verdad es que esto sí es vida. Estoy encantada. Tiene un chorro de propiedades el whisky, tiene hierro, tiene calcio. Entonces, entre amigos, bueno, por favor, públicamente te pido que me invites a este tipo de programas, que estoy encantada. No, yo te invito donde tú quieras. Una más pide y yo te llevo. Por un whisky, por un whisky. Ok, Yasmín. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal si con todo ese conocimiento que tienes, nos platicas en un momento acerca del whisky y salud, mientras yo voy platicando ahora de otro whisky, que me voy al Glenfiddich? Mientras tanto, tú te haces... Mientras tanto yo bebo más. Haces memoria y lo vas recordando. Glenfiddich es una destilería fundada en 1866 por William Grant en Escocia, en Dufftown, en Escocia. La primera malta producida por ellos es hacia 1887. Fíjate que si hacemos nota de las maltas, de los whiskies importantes, Federico Legorreta, tú estás con la Negrita, formas parte de este gran grupo, y le mando un abrazo a mi amigo Luciano Besoy. La Negrita, que importa Glenfiddich, si te das cuenta, muchos de los whiskies importantes van hacia finales de 1800. Correcto, gracias por invitarnos, es un placer estar aquí con los amigos de la Europea en este gran festival de maltas. Y pues sí, hace 125 años William Grant creó la categoría del single malt, creando el primer whisky de 100% de cebada. Y bueno, mucha gente nos dice, ¿por qué se parecen tanto los nombres, no? Glenlivet, Glenmorangie. Glenfiddich es gaélico, Glen significa valle y Fiddich significa ciervo o venado. Entonces se hace en el Valle del Venado. Y hace 125 años estamos produciendo este gran whisky de un single malt único. Y bueno, el día de hoy hemos traído el de 15 años. Es un single malt que es el más premiado en el mundo. Entonces, quería que lo probaras, que tú nos dijeras qué opinas. No, no me pongas en esa encrucijada después de probar todos, mejor tú cuéntame. Si no, voy a decir quién sabe qué y a lo mejor no te gusta. Primero, háblame de la elaboración, yo mientras pruebo el whisky. Bueno, Glenfiddich 15 tiene un proceso distinto al resto de los whiskies, y más single malt, porque está hecho con el sistema Solera. El sistema Solera es un método de producción que se tomó prestado de España, especialmente de Jerez. Esto hace que el proceso sea distinto. Tenemos tres tipos de barricas: roble europeo, roble americano nuevo y roble americano usado. Son tres tipos de barricas, y lo cual le da un tipo,
un sabor único porque es dulce. Es un whisky que puedes encontrar notas de vainilla, de canela, pero con chocolate también en un final. Sí, tienes matices hondos de fruta, vainilla, y es la madera la que le hace notar el chocolate, efectivamente. Es dulzón, es un whisky perfecto para maridar con un postre de chocolate, de manzana, y para echarte una sobremesa larga con los amigos, para disfrutarlo y de verdad gozarlo. La ventaja de este Glenfiddich es que lo puedes transportar a cualquier parte, porque si algo ha caracterizado al Glenfiddich es haber envasado, el primero en envasar en latas o en empaques de metal con una tapa y meter la botella ahí. Entonces, eso te permite transportarlo muy bien, lo que hace el whisky. Ya correcto. Se dicen transmutarlo en lugar de transportarlo. Ya no sigan, ¿eh? Sí, decidimos hacer, somos la primera marca que decidió hacer el canister para transportarlo, para no maltratarlo. Y también la primera botella triangular que está patentada. Y así ha sido 125 años. Este año es un año muy importante para la marca. Estamos de fiesta y de manteles largos. Por eso, junto con la europea, vamos a estar haciendo varias cosas, varias actividades, tanto en tiendas como fuera de la tienda, porque no cualquiera... Todavía no te pregunto de los planes de acción, ya te adelantaste. ¿Cuáles son los planes de acción? No, con la europea estamos haciendo muchas cosas, desde una serie de catas en diferentes restaurantes, vamos a estar haciendo degustaciones en punto de venta, vamos a tener personal alrededor de las tiendas clave, promoviendo la marca, porque todavía en México, a pesar de que el whisky está creciendo mucho, el whisky crece, pero sin embargo crece la parte de blended, de los whiskies mezclados. El single malt todavía sigue siendo muy pequeño y queremos que este segmento crezca. Muy bien, pues yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. Me quedo con este traguito mientras voy a noticias e informe vía alta en este evento que se llama Whisky y Malta de la Europea. Vive el mundo del whisky y Malta. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve, y seguiré probando cositas ricas aquí en Puerto Madero de Arcos. Acabo de comerme otro pedacito de lomo y justo Eduardo Solórzano me dice que es muy atinado probar el provolone con el whisky, ¿no? ¿Qué bien combina Eduardo Solórzano? Bueno, es que las maltas combinan con todo, pero yo creo que sí, esta perfección de la provoleta está sensacional. Y el Festival de Whisky de Malta... de mañana primero hasta el 30 por el Día del Padre y más. 30 de junio termina. Pensamos que junio era el mejor mes para promover esta gran categoría porque es el mes del Día del Padre. Es el mes del padre. Así como tequilas fue para las madres, para las mamacitas, este es el mes de las maltas. Pues este es para el Día de los Papacitos. Exactamente. O sea, nos podemos anotar. Como bien lo dices, que mis hijos me oigan y que me den una malta. Uy, viejito, bueno, ok, tú confía que te van a dar una malta. La canción que acabamos de escuchar es Whiskey River, de Willie Nelson, y él habla de un hombre que pierde a su amada, y ¿con qué cree que lo cura? Pues es que el whisky cura todo. Entonces, ya que turacudo y cura todo... Estoy hablando en japonés, justo. Claro. No, estoy hablando en escocés. Ese es el tema, turacudo en escocés. Cuando se quiere decir es que está dolido del alma y necesita curarlo, diga turacudo y va a ver cómo se le cura. Todo eso es en escocés. Y hoy le voy a platicar de un whisky que me cuentan es el perfecto, el ideal, el preferido de los verdaderos, verdaderos ingleses y escoceses. Los que viven en el Reino Unido identifican la Floig como la rana, este single malt Scotch whisky de 10 años que tiene un sabor muy peculiar, es de una malta de Islay. Y Alberto Navarro, que está hoy con nosotros, te soy sincero, Alberto, no conocía este whisky. ¿No lo conocías? Es no. Sumamente característico de la zona de Islay, precisamente por la carga de turba. Y, pues bueno, definitivamente muy distinguido. Ahora que lo probemos vas a ver que el carácter como es totalmente diferente y con una personalidad realmente fuerte. Debo de confesarte, perdón si estoy diciendo algo que no debo decir, que me huele a hollín, como a la chimenea.
Bueno, más que hollín, lo que estás percibiendo ahí es la turba, esta nota ahumada tan característica de los whiskies escoceses, específicamente, como te lo menciono antes, de la zona de Islay. En esta isla, típicamente los whiskies tienden a utilizar la turba con más peso, ¿no? Y tienden a hacer el ahumado más cargado, más pesado. No había probado un whisky con este sabor tan peculiar. Me gustaría que me platicaras del agua, cómo lo procesan, y hay algo que le llaman capas de turba. ¿Qué son? Mira, el agua es importantísima para cualquier espirituoso, y en el caso de Laphroaig, el agua proviene de un arroyo local que tiene una alta carga de sedimento, arrastra todo este sedimento dándole un perfil mineral, un perfil terroso muy muy particular. Eso afecta el producto. Y en la parte de la turba de Islay es diferente al resto de la turba que encuentras en Escocia. ¿Por qué? Porque el origen de la turba de Islay es más bien de pastizal y de plantas florales, cuando en el resto de Escocia el origen ancestral de este carbón mineralizado es más bien de origen boscoso. Por eso en el resto de Escocia la turba va a tener notas típicamente a humo, simplemente a humo. Y en el caso de Islay, teniendo un origen de planta, teniendo un origen de pasto, además de la nota ahumada, también tienes incluso notas medicinales, notas florales, notas pues más... Notas más medicinales, efectivamente. Más herbales también. Muy interesante. Laphroaig es este whisky de Islay. Y por último, Eduardo, ¿algún whisky que me haya faltado? Sí, gracias, creo que, Alberto, perdón. Yo creo que no podemos dejar de mencionar a un gran whisky que no está aquí la persona que debería haber hablado de él, pero sí quiero darle el valor que merece, a Aberfeldy. Aberfeldy lo trae la casa Bacardí y compañía, es el whisky que está en nuestro club selección en el bimestre de mayo-julio, y pues conózcanlo, conozcan a todos estos que hemos presentado esta noche, y felicidades a todos y muchas gracias. Felicidades a los papás. Yo voy a noticias e informe vial, y ahora en el canal de televisión regreso con Yasmín Jalil, que nos va a dar los tips de salud y el whisky y otra canción más, con la que despides Have a Drink por AC/DC. Claro, por AC/DC. Con esto voy a noticias e informe vial, simplemente noticias. Y está, hace un momento estamos platicando también en el programa de Laphroaig, un whisky que para mí es muy original, whisky que no conocía, un whisky que te provoca nariz de turba, de ahumado, colores a topacio, por ejemplo, y que inclusive a mí, y Alberto Navarro dijo que no, pero a mí me da la sensación de hollín, de muy ahumado, de carbón. Alberto, ¿por qué no hacemos una descripción de lo que es la cata de este whisky? Luego quiero ir con Yasmín Jalil, quien hace su programa en la mañana en Cadena 3, ya viste que habla muy bien, que nos va a hablar de la salud y el whisky, a ver si puede aportarnos algo con este whisky. Muy bien, mira, Eddie, te invito a que pruebes tu copa, inhales prolongado, y tú me digas qué es lo que estás encontrando. ¿Cuántos grados de alcohol tiene este whisky? Este está a 43. 40. En realidad la graduación no es tan alta, lo que estás aquí percibiendo es una carga fuerte de turba. Si tú lo pruebas, te encuentras de manera, pues es realmente una sorpresa, un sabor dulce. Tú estás esperando algo diferente por el humo, pero aquí ya empiezas a mezclar dulce, y en el fondo encuentras notas minerales, notas saladas. Cierto, cierto. ¿Percibes las notas saladas, Yasmín? 100%, sí. Y el olor también ahumado. Ahumado, delicioso. Exactamente. A esta, bueno, es la característica nota de turba. Se antoja como por una chimenea. Un poco. Te invito a que tomes tu agua y le eches un splash, para que rompan los aromas y para que la muestra se vuelva más expresiva. Te vas a dar cuenta cómo cambia. Evidentemente sigues percibiendo la nota ahumada, que es lo más fuerte de Laphroaig, pero ahora la expresión se vuelve floral. Si te das cuenta, es ligeramente medicinal, floral, y si lo pruebas, vamos a comprobarlo,
Este whisky da valor, ¿eh? Totalmente. No te da valor. Es un whisky que no es para principiantes, ¿eh? Pero fíjate qué tan apreciado es que incluso en el caso de la corona inglesa, ya en 1994 el príncipe de Gales visitó la destilería e incluso otorgó su Royal Warrant, que es una especie como de permiso real para que Laphroaig fuera oficialmente proveedor de la corona inglesa y de whisky escocés y de single malt, y desde entonces es lo que se sirve precisamente en los eventos de la realeza inglesa. Y el príncipe Carlos seguramente en la fragata cuando va a visitar otro país con su piel de león de 250 años, ya que le tuvieron que coser un par de veces, porque es tradicional, de verdad, esa piel de león es tradicional. Él con su vestido de escocés, con sus calcetas dobladas, especial con su zapato y su capa de piel de tigre o de león pelón, porque ya está pelón de tanto tiempo, puesto encima, de verdad, es que es una tradición, Yasmín, de 200 años de león, es tanto como el anillo que el Papa usa para que le besen la mano, es equivalente a la piel que usa el príncipe Carlos. Entonces yo me imagino con su whisky, con su Laphroaig, su capa de león, como de Batman. Y su fragata, ¿no lo crees así? Muy guapo. Muy guapo. No, perdóname. Elegante. Pero el príncipe no es guapo. Pero tiene porte. Y es distinguido. Pero también el whisky da salud. Yasmín Jalil, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que la estación de al lado no se enojen porque estás aquí acompañándonos en esta cuata de whisky. Tómate otro, cuates, ¿no? En esta cuata de whisky. Traigan otro, por favor, Eddie. Otro Laphroaig para esta cuata de whisky. Oye, es que qué delicia. La verdad es que nadie se puede enojar porque este deleite no se vive todos los días. ¿Y sabes qué me encantó? Que para las mujeres que luego nos cuidamos la dieta, no nos gusta tomar los digestivos estos que engordan tanto. Y un whiskito, como decía Fede Legorreta, lo puedes probar con un postrecito, es un buen maridaje y está rico además para la salud, como dice Eddie. Y nos encontramos unos datos aquí que a mí me encantaron. Yo me presto para probarlos, ustedes no lo creen, vamos a experimentar, pero dicen que si tienen gripa, un whiskito te la cura. ¡Ándale! Eso me encantó. Que para prevenir infartos, un whiskito también. Te lo cura. Y lo previene. Ok. ¿Qué más dice? Verá, por si ustedes quieren vivir mucho y disfrutar de eventos como estos, un whiskito para la salud, para vivir mucho tiempo. Y la prueba está en que en los años 20 estaba prohibido en Canadá tomar whisky, al menos que ustedes lo necesitaran tomar para algún efecto medicinal. Que eso está padrísimo y es la prueba de que no es que necesitemos otro pretexto para tomarlo, pero no por nada, pero mira, te acaban de traer un brownie con fresa para que lo pruebes con tu whisky. Para el maridaje, aquí el jefe del restaurante Puerto Madero, donde nos encontramos en este evento especial. Muchas gracias a Pavlovich, a Carlos Pavlovich y a Oscar Cremasco, que nos han recibido aquí, y a todo el equipo. Muchas gracias, muchachos, por acompañarnos. Siempre me tratan muy bien. Vas, llégale, Yasmín. Ay, qué rico. Ya dijiste que me vas a invitar a estos eventos, Eddie, por favor. ¿Y más? Tú coopera y más. Muchas gracias. Estoy encantada. No, bueno, coopera probando, es lo que quieres decir. Eduardo Solórzano, qué mal pensado eres. A ti te trajeron más. A mí me trajeron alfajor, me trajeron peritas, ¿qué más? Una manzana cherry. Manzana chera, que esta no la primera, te la regalo. Y este también me lo regalas. Cambiamos, a ver, cambiamos, órale.